es de 5 billones este año. 5 billones. Nada más hagan la cuenta. Si ese dinero se repartiera, se entregara en partes iguales, somos 26 millones de familias, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. No vienen a Dolores Hidalgo ni a ningún pueblo a entregar 13 mil pesos mensuales por familia. El dinero lo manejan arriba y se roban por lo bajo el 10%. Puede parecer poco, pero de 5 billones, el 10% son 500 mil millones de pesos. Lo que se roban cada año los políticos corruptos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ese es el principal problema. Y además, roban sin perder su respetabilidad. Hasta se les aplaude, porque nos tienen todavía como anestesiados, como hipnotizados. Se ve normal. Hasta hace poco todavía se les decía a los hijos: estudia, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Tenemos que quitarnos todas esas telarañas de la cabeza y tenemos que hacer el compromiso de establecer como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad. Si logramos eso, que es la gran revolución pacífica, vamos a lograr al mismo tiempo el renacimiento de México. Está probado. En los países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, no hay pobreza. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Más de 60 millones de mexicanos en la pobreza. Por eso también se desató la inseguridad, la violencia. Ahora viene en el periódico Reforma, primera plana, 8 columnas, Guanajuato, el estado con más homicidios en el país. A nivel nacional son 68 homicidios diarios y Guanajuato proporcionalmente está en el primer lugar de homicidios, este estado. Y si lo analizamos, ¿por qué se llegó a estos extremos? Bueno, hay que ver que estos gobiernos antipopulares, panistas, corruptos, abandonaron el campo, no se generan empleos, se abandonó a los jóvenes, se les canceló el futuro a los jóvenes aquí para estudiar en Guanajuato. Es más caro que en ningún otro estado de la República. Aquí aplicaron, pero a todo lo que da, la privatización de la educación. Aquí, para que un joven pueda estudiar en la universidad, tiene que pagar colegiatura. ¿Y de dónde va a sacar una familia humilde para pagar 2,000, 3,000 pesos, por barato que sea, de colegiatura? Bueno, esa política que consistió en darle la espalda al pueblo, en abandonar a la mayoría de los ciudadanos de Guanajuato, a la gente de Guanajuato, fue la que produjo la descomposición social, el odio, el rencor, todo esto que ahora se está padeciendo. Por eso tenemos que cambiar, acabar con la corrupción. Este gobierno de Guanajuato, igual que los gobiernos nacionales, se dedican nada más a saquear. El actual gobernador era el contralor del gobernador que salió, la tapadera del gobernador que saqueó Guanajuato, y ahora él está haciendo lo mismo, robando, saqueando. Ese es el problema de Guanajuato. Pero no es nada más
de Guanajuato, es todo el país. Por eso tenemos que enfrentar el problema de la corrupción, no andarnos por las ramas. Si acabamos con la corrupción, vamos a tener presupuesto. Imagínense, si evitamos que se roben esos 500 mil millones, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, habría dinero para rescatar al campo del abandono en que se encuentra, para apoyar a los productores, para no comprar los alimentos en el extranjero. ¿Cómo es posible? Estamos comprando el 40% del maíz que consumimos en México. Compramos el 20% del frijol que consumimos. Compramos el 85% del arroz que consumimos. Pero no solo eso, por el negocio que tienen los de la mafia del poder, compramos las gasolinas en el extranjero. Tenemos petróleo y compramos gasolinas, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Nosotros tenemos petróleo, pero se vende la materia prima. No se procesa en México. Ahora estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas. Se producen en México 300 mil barriles. Se compran 500 mil barriles diarios de gasolinas. Y ahora, con la llamada reforma energética, ni siquiera va a ser Pemex la empresa que compre la gasolina en el extranjero. Peña ya le entregó la concesión de la compra de la gasolina a 2 empresas transnacionales. Por eso aumentaron el precio. En Estados Unidos cuesta el litro de gasolina 13 pesos. Nuestro país, la más barata, 16 pesos. En Estados Unidos el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. ¿Por qué hace todo esto? ¡Qué es absurdo! ¿Por qué tenemos petróleo y compramos las gasolinas? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Porque es el negocio que tienen los de arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya no vamos a vender petróleo crudo. Vamos a rehabilitar, a modernizar las 6 refinerías que se tienen, porque ahora están operando al 38% de su capacidad. Aun cuando Salamanca, una de las 6 refinerías, fue supuestamente reconfigurada, modernizada, invirtieron muchísimo dinero, está operando a el 40% de su capacidad, porque lo que quieren estos corruptos de manera deliberada es que se conviertan las refinerías en chatarra.